Así verdad, ni de cascaradenes, Bueno, la experiencia de Esquerraldea, lo que voy a contar un poquito es: como veis, Esquerraldea es una zona bastante distinta de las que se habla por aquí. Tiene una tasa de paro del 25%, tiene un envejecimiento de en la población grande, los jóvenes se van, etc. ¿No? ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque en la iniciativa de empezar una experiencia de desarrollo comarcal. Salió de personas que estaban preocupadas por esa dinámica y se planteó un poquito cómo arrancar. ¿no? Sin intentar contar todo lo que se ha hecho y tratar un poquito de buscar los ejes, que es lo que nos piden, ¿no? yo lo que señalaría de entrada es que se vio la necesidad de que eh, primero, si era un municipio o si eran cuatro. Eh, la aldea, pues sabéis que es Baracaldo, Sestao, es Portugalete y Santurce. Y nos parecía un poco grande el tema para empezar así, ¿no? Pero bueno, pues los, las personas que estaban con ganas de hacer querían coger toda la comarca, no un municipio. Bueno, pues empezamos por ahí. ¿Y por dónde empezamos? ¿Y qué hicimos de fondo al principio? Primero tener unas sesiones de formación. Es decir, ¿qué queremos de esta comarca? Primero, para eso hay que saber el diagnóstico, cómo está el enfermo, ¿no? En qué aspectos, de una forma más o menos integral, aunque es, Se pone el acento en lo económico, por la tasa de paro, por la situación que se ve, ¿no? Pero, entonces, y ese diagnóstico, decirlo un poco rápidamente, no era un diagnóstico de fotografía actual, sino, decir, de cara a futuro. ¿no? ¿Cómo está el enfermo y qué queremos hacer para una terapia adecuada de futuro? ¿no? Se cogió el periodo de la crisis 2008-2012. Se hizo un listado de apartados, digamos bastante conocido por muchos de vosotros. Pues agricultura, industria, servicios, población, suelo, vivienda, etcétera. Que ¿Mm? eso ya lo podéis luego consultar, si no. Pero la, la, la idea fundamental era tener los datos, que ya costó bastante, por cierto, y a la vez hacer previsiones de futuro. Es decir, ¿a dónde va esto? ¿Hace falta más gente o menos gente? sobra gente, evidentemente, en Esquerra Aldea. ¿eh? Pero, evidentemente, no lo, vas a, no lo vas a plantear de una forma material. ¿no? Eh, ¿Hace falta viviendas? Sobran viviendas. ¿Hace falta industria? ¿Qué tipo de industria? ¿Hace falta agricultura? ¿Qué tipo de agricultura? Y eso dio lugar a unos debates bastante intensos, porque, claro, se partía de una mínima formación de qué es eso de desarrollo sostenible y desarrollo endógeno, ¿no? y de qué recursos se cuentan con un eje fundamental de análisis que es relación entre recursos que hay en la comarca y necesidades que hay en la comarca. ¿En qué medida podemos utilizar esos recursos? ¿En qué medida, digamos, se puede desarrollar hacia solventar necesidades? ¿Y qué instrumentos tenemos? ¿Eh? Esa, en ese debate y de cara a más de futuro, es decir, no de presente sino de futuro. ¿Eh? Y no vale quejarse del pasado que aquí ha habido muchas, mucha industria básica, etcétera. Bien, pero ese enfoque Curiosamente, no, no había acuerdos entre muchos miembros del, del debate, ¿eh? había desacuerdos. Pero fue bastante fructífero porque a través de los desacuerdos se perciben, en ese sentido, percepciones distintas. ¿no? Unos quieren, por decirlo de una manera gráfica, unos quieren mantener la industria pesada, como sea, y otros dicen, mira, la siderurgia va por donde va, ¿eh? por poner un ejemplo concreto. Bien, por ese lado, después de llegar a eso, ¿eh? pues estoy usando muchas vueltas, ¿eh? El, como os decía antes, ver los agujeros, es decir, ver las carencias que había en el análisis y las carencias que había en el tratamiento del análisis de futuro. Evidentemente, nadie tiene una bola de cristal de lo que va a pasar, pero sí puedes plantearte qué comarca quieres, en cierto modo. Se vio, por ejemplo, que la comarca en sí mismo tenía problemas con, en el sentido de, de, de auto de tener alimentos, etc. Bueno, tiene que haber relaciones con otras comarcas cercanas, en Carterri, por ejemplo, ¿no? Entonces, partiendo de, esa, de esos debates y de esas informaciones, pues se fue abordando, como os he dicho, a todos los puntos. ¿no? Y se fue un poquito almacenando, entre comillas, nuestras dudas, colectivamente hablando, nuestras diferencias. Y para eso se vio que falta, hacía falta hacer un DAFO, DAFO por municipios, repito, DAFO, ¿eh? debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, pero de cara a futuro, señalando perspectivas de futuro. Y aquellos aspectos que no sabíamos y que no queríamos saber, bueno, que no queríamos saber, que no podíamos llegar, buscamos expertos. Empezamos a buscar expertos y, se consigue, y estamos en ello y se consiguió un poco informaciones y contrastes de esos objetivos de medio plazo. Por ahí sería un poquito el, el tema. Evidentemente, todo esto está dentro de un planteamiento en ese aspecto de formación que he dicho, es decir, qué hacemos de fondo, qué plan estratégico para Esquerra Aldea diseñamos. Entonces, en ese planteamiento de plan estratégico, buscamos un poquito medidas, ¿no? Por una parte, hay que hacer un diagnóstico con visión de futuro, que eso es básico, ¿no?, con esas lagunas. Pero, por otra parte, tienes que plantearte eh, hacer un preplan, es decir, ¿qué hace falta aquí? ¿Qué industria hace falta? ¿Qué agricultura hace falta? ¿Qué cultivos? Qué, etcétera. Evidentemente, no sabemos muchas de esas cosas y por ahí viene el tema de los expertos. ¿Por qué? Porque si únicamente te quedas en análisis, digamos... Eh, de falta de carencias y no marcas objetivos a cuatro, ocho o diez años vista, eh, eso no va a ser, digamos, movilizado para las siguientes fases. Y además creemos que tiene que estar en el empoderamiento de la gente, de, la, de las personas de la comarca, tiene que haber un poco perspectivas de futuro. Es decir, no es únicamente un aspecto reivindicativo ¿eh? de cada institución, etc. Bueno, eh, el tema en este momento en donde estamos, ¿eh? Es una cosa y donde queremos ir es otra todavía. ¿no? Entonces, estamos dándole vueltas a esa ligazón de análisis. Tenemos hecho ya un chostén bastante hermoso, entre comillas, con muchos datos, ideas, propuestas, ¿no? pero falta depurarlo y falta sobre todo marcar eh, propuestas, ¿no? propuestas en varios campos. Estas propuestas en la dinámica de plan, más o menos ese pre-plan que hay que hacer, con aportaciones de expertos, etc., después tiene que pasarse a diversos grupos asociativos, etcétera, que eso no lo hemos hecho, diversos colectivos vecinales de todo tipo, para que vayan surgiendo ideas, para recoger ideas, pero marcando algunas ideas, algunas propuestas totalmente discutibles, pero para que eso se enriquezca, ¿no? se enriquezca, se debata y, sobre todo, que podamos ir creciendo en el empoderamiento de la población. Sabemos, eso. hay que contar también que en la comarca hay un par de instituciones digamos, ligadas al gobierno de Vizcaya, gobierno vasco, etcétera, pero son bastante reacias a tocar todas estas cosas. Tienen un sentido de la propiedad. Son instituciones en manos de, digamos, los que... Uno es de, digamos, una institución cercana al PNV, Inguralde, y otra, CDEMI, ligada más o menos al PSOE, para entendernos, ¿no? Pero eh, sabemos que el hecho mismo de plantearles cosas de este tipo sería rechazado de plano. ¿eh? Entonces, hemos empezado por este camino más o menos lento, más o menos ¿eh? prospectivo, porque ya hay experiencia, y no lo decimos por prejuicio, ¿eh? sino porque la experiencia de, instituciones, de esas dos instituciones en los últimos diez años, pues han sido, evidentemente, se podría matizar un poco más algunas cosas, pero no han ido por este camino. ¿eh? Han ido por el camino, sacan, tienen una página web, tienen muchas cosas, y el camino que sacan, generalmente, que se, se, se haya llegado hasta ahora por parte de esas dos instituciones, pues han sido un poco Plantear informes, diagnósticos puntuales, incluso mensuales, la tasa de paro, etcétera, etcétera, que esas cosas, es decir, no avanzan a otro campo más movilizador y más de construcción. ¿no? Entonces, de ahí viene un poquito el que de momento no hayamos tenido contacto con ellos por esas esa razones. Queremos tener unas bases más sólidas, evidentemente con lagunas, con falta de cosas, para poder abordar. Pero sobre todo, creemos que es muy importante la dinamización popular. ¿no? ...en el sentido de asociaciones, etcétera. evidentemente recogiendo ideas, probablemente discutiendo otras por parte de ellos... ...y de esa forma ir consiguiendo la participación de actores sociales, no solo de movimientos populares... ...sino también de empresarios, etcétera, de actores sociales, como se ha dicho aquí. Evidentemente, ya veis que hay una cierta base común en muchos planteamientos, aunque digamos con caminos de recorrido distinto. ¿no? Y ahí estamos, en este momento nuestro balance... Podríamos decir que ha sido la conformación de ese grupo impulsor, la idea de futuro, la idea de marcar estrategia, de ir hacia un plan estratégico de Esquerra Aldea. Queremos llegar a eso, evidentemente, pero poniendo bases sólidas de ese tipo, ¿no? buscando expertos, buscando ideas de futuro, de, es decir, de que se puedan realizar a cuatro o ocho años vista ¿no? y, evidentemente, ver posibilidades de empoderamiento de los diversos grupos sociales. Y en ese momento estamos ahí.